pedimos a la prensa que por favor divulgue que ese es un voto tan válido como el que solo tiene la preferencia sin armas. En estos momentos nosotros estamos trabajando como iniciativa ciudadana, por un lado, exigiendo al CERVEL que en el instructivo a los vocales queden marcas claras que indiquen los accidentes que tienen los votos válidamente emitidos, pero al mismo tiempo estamos llamando a la ciudadanía que se expresó en las primarias y marcaron algunos votos, los que fueron válidamente emitidos, a que se sumen a esta iniciativa como observadores. Esta iniciativa Marca el Voto intenta abrir el camino a la democracia, intenta que la soberanía nuevamente se exprese a través de un mecanismo legal pacífico que marcar el voto exigiendo una asamblea constituyente.